Edith González se despidió de este mundo a los 54 años de edad, dejando un patrimonio aproximado de $70 millones, según People with Money, ganancias que hizo gracias a su excelente trabajo como actriz de teatro y televisión. Sin embargo, no fue nada fácil construir su patrimonio, pues tuvo que pasar por varios golpes en su vida, así como el aguantar ser excluida por la televisión de San Ángel solo por estar embarazada. El problema surgió cuando trabajaba en la telenovela Mujer de Madera. En ese tiempo tenía una relación con el abogado y político mexicano Santiago Krill y con quien tuvo a su hija Constanza Krill. La aventurera decidió tener un bebé a pesar de que se encontraba actuando en dicha telenovela y pensó que no sería problema trabajar mientras cargaba a Constanza en su vientre. Pero ocurrió lo inesperado. A mí me corrieron por estar embarazada, peor que en el internado de monjas, comentó la actriz en una entrevista según La Verdad Noticias. De acuerdo a dicha entrevista, la actriz comentó que ella quiso seguir con el rodaje de Mujer de Madera, pero la producción dijo que no querían abusar de su embarazo, así que le negó la oportunidad de continuar con el proyecto. Pero esto no fue lo peor, pues la aventurera pensó que después de haber dado a luz podría continuar trabajando en la televisora de San Ángel, y no fue así. Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela, y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así, y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de Madera, sino también me corrieron de Televisa, confesó la intérprete de Salomé según Infobae. Para ese entonces, Edith González ya tenía una buena trayectoria artística, por lo que TV Azteca le dio la oportunidad de protagonizar algunas telenovelas como Cielo Rojo, A Corazón Abierto, Vivir a Destiempo y otras más. En una entrevista que tuvo la actriz de Eva la Trailera con el periodista Gustavo Adolfo Infante, confesó que aparte de haber recibido un maltrato de Televisa por haberle cerrado las puertas cuando estaba embarazada, hubo una telenovela que protagonizó y no recibió ninguna paga por su participación. González mencionó que discutió con Emilio Azcárraga, ya que por no haber firmado un contrato no le querían dar ni un peso, pues todos los acuerdos se llevaron de manera verbal y no les importó que Edith haya actuado la telenovela completa. Edith González sí que la vio difícil en su momento, pero después de tantos baches en su carrera, pudo dejar un legado que jamás se olvidará. ¿Y tú? ¿Piensas que Edith González pudo haber encontrado una mejor oportunidad como actriz si no se hubiera comprometido desde un principio con la televisora de San Ángel? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.